¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí vamos a mostrar cómo colocar una batería nueva al auto y cómo codificarla por medio de OBD11 o VACCOM en un Volkswagen, ya sea Audi, Volkswagen, aplica de la misma manera. Tenemos que codificar la batería nueva y más cuando hemos cambiado el amperaje de la batería. En este caso, esta batería es un poco más grande que la que viene de fábrica, ok. En la parte de aquí, esto lo retiramos, quitamos esta pieza metálica y ya la batería se mueve hacia acá y sale hacia arriba. Y ya colocamos la nueva. Tiene dos posiciones: esta es la posición más larga. Cuando hay una batería más corta, menos larga, esta posición se mueve un tornillo hacia adelante y ahí se ancla, ok. Ok, ya teniendo asegurada la batería, la manera correcta de instalarla es poniendo el borne positivo primero y después el borne negativo, ok. Ok, una vez conectadas las terminales a la batería, como les comenté, primero el borne positivo, después el borne negativo. Colocamos la tapita que traen, que muchas veces algunos lo traen, otros no. Aquí igual nos indica la manera correcta de pasar corriente de la batería. Esto es por los faros que trae el auto, porque son modificados. Algo que les quería comentar: en autos Volkswagen, Audi, que traen el sistema Start-Stop, y cualquier auto que traiga sistema Start-Stop, necesita una batería especial. Esto indica es la batería que necesita, baterías tipo AGM. Hay una batería que es tipo AGM, pero se llama EFB por sus siglas. Esa batería es un tipo muy similar a esta, pero de menor calidad y menor capacidad. El tipo AGM es el tope de gama para todos los sistemas de Start Stop, ¿ok? Si pones una batería que no es AGM o EFB, como les comento, con sistema Start Stop, lo que va a pasar es que el sistema o no va a funcionar o te va a comer la batería muy rápido, porque estas baterías se cargan también por regeneración de frenada. O sea, el auto al momento de frenar va metiendo carga a la batería para ayudarla a que no ande en niveles inferiores de carga por el uso del Start Stop, ok. Bueno, seguimos. Aquí les voy a comentar cómo borrar los códigos de falla. Bien, señores, cuando hemos cambiado la batería y lo vamos a encender por primera vez el auto, vamos a encenderlo y vamos a notar todos estos tipos de errores que nos está arrojando. Muchas veces te arroja más errores aquí, otras veces no, pero la manera correcta de eliminarlos es esta que les voy a mencionar aquí. Para borrarlos visiblemente del tablero y que el auto no te esté detectando errores, ok. Una cosa es lo que te detecta aquí el tablero, y otra cosa la que el error detectó en la centralita y lo dejó guardado ahí. Para borrarlo tenemos que usar un escáner OBD11 o VACCOM para eliminar todos los errores de la centralita y dejar el auto ok, y pasar a codificar la nueva batería con los nuevos valores, ok. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es, el volante teniendo las llantas centradas, vamos a girarlo hasta el tope de izquierda, pegó, volvemos a centrar y volvemos a girar a tope a la izquierda, ok, y volvemos a dejar centrado el volante. Aquí ya eliminamos todos los testigos, como se dan cuenta, ¿sí? Aquí está todo eliminado, ya no te marca ningún error el auto. Ahí te marca solamente los avisos del error del Start Stop y que la puerta está abierta, ¿ok? Ese error del Start Stop es por el cambio de la batería. Vamos a borrar el código de falla y se va a eliminar todo. Y aquí les voy a mostrar el procedimiento, ¿ok? Pero cuando recién ponen la batería, esta es la manera simple de eliminar esos errores. No necesitas hacer más nada, ¿sale? Esto aplica en Volkswagen y Audi. En otros autos desconozco si lo manejan de la misma manera, ¿ok? Voy a conectar el escáner y ahorita seguimos. Bien, señores,
Bien, señores, aquí tenemos el dispositivo OBD11. Este dispositivo lo encuentran en uno de mis videos anteriores, ahí hablo de él. Lo vamos a conectar en la parte de aquí. Listo, lo conectamos y vamos a abrir la aplicación OBD11. Ok, vamos a darle a conectar. Vamos a decir que sí. Seleccionamos el dispositivo Bluetooth del aparatito blanco que conectamos aquí abajo del volante. Es un poco tardado porque el teléfono en el que lo hago ya es un poco viejo y no es muy rápido. En teléfonos más nuevos es rápida la aplicación. Aquí tarda un poco por ese detalle. Ok, aquí ya está el auto. Le vamos a dar en escanear y va a empezar a buscar los errores que pueda tener la centralita, guardada por el cambio de batería. Y ahorita vamos a proceder a codificar la batería. Ok, ahorita que termine seguimos. Bien, amigos, ya volvimos. El escáner ya terminó de realizar el test y aquí están los errores que encontró. Vamos a dejar presionado para que empiece a borrar todos los códigos de barra, los códigos de falla, perdón. Ahí se encendieron cuando los está borrando, que son códigos como el check engine, el ABS, la dirección asistida. Te vuelve a parpadear acá, es normal. Ok, entonces ahí nos está diciendo que ya el auto eliminó todo código de falla de la centralita. Aquí están las unidades de control. Cuando hay una falla, ese círculo te lo marca en rojo. Entonces aquí nos está diciendo que todo está ok. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es codificar la batería del auto. Vamos a apagarlo. Ok, vamos a apagarlo. Vamos a dejar el switch encendido, nada más. Vamos a salirnos para que no haya ningún error. Y vamos a volver a entrar a la aplicación. Seleccionamos el dispositivo OBD11 en el Bluetooth. Esperamos a que entre. Estos parámetros de la batería codificada yo ya los había hecho, ok, pero los vamos a volver a hacer para explicarles cómo hacerlo. Ok, nos vamos a ir aquí al menú. Aquí nos detectó un fallo al parecer. Vamos a ver de qué se trata. Fallos. Vamos a eliminarlo. Damos a actualizar. Muchas veces por el mismo cambio de batería salen unos pequeños errores, pero no es nada importante. Vamos a volver a cerrar el switch. Sacamos la llave del auto. Volvemos a insertarla. Abrimos switch. Volvemos a conectar. Seleccionamos de nuevo el dispositivo. Vamos a ver si nos vuelve a marcar. Que no creo. Ok, entramos a las unidades de control y como ven ya no lo está detectando. Es normal,
que aparezcan ciertos errores, solamente los eliminara. Si fueran de cuidado, si fuera un problema en el auto, no pudieras eliminar la avería, ¿ok? Son averías esporádicas, se les llama. Aquí me equivoqué, vamos a entrar en fallos. Le damos actualizar y está ok. No nos muestra ninguna avería, ¿ok? Entonces nos vamos a desplazar al código 19 que dice interfaz de diagnosis para bus de datos. En Backcom es el mismo procedimiento. Nos vamos a meter ahí. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí nos vamos a ir a adaptación. Ok. Y aquí dice adaptación de la batería. Nos metemos en este parámetro y aquí vamos a estar viendo los parámetros que hay en la batería para cambiar, ok, para la modificación de los valores de la batería. Ok, el primer parámetro dice capacidad de la batería, ok. Aquí nosotros vamos a teclear el número dependiendo de la batería que tengamos. En mi caso es de 70 amperes, entonces no hay necesidad de modificarlo porque ya lo tengo. En fabricantes sí hay que tener cuidado, que ciertamente no es muy relevante, pero sí maneja un tipo de carga diferente dependiendo del fabricante, del amperaje de la batería y del tipo de tecnología de la batería, ¿ok? En este caso dice JCB. Ese JCB significa Jones Controls, que es quien fabrica la batería que yo tengo instalada en mi auto, que es LTH, es fabricada por ese fabricante, entonces ese no lo vamos a mover. Todos quien tengan una batería LTH, la pongan en México sobre este, sobre los vehículos, esto, ese fabricante de batería va a ser el correcto, ¿ok? El tercero, es el número de serie de la batería. Aquí en México y en Estados Unidos, la mayoría no va a tener relevancia en el número de serie de batería. Hay unos vehículos que sí los tiene, y sí tienes que poner la batería original de Volkswagen o Audi para que no tengas un problema, o simplemente cambiar el número de serie. Al cambiarlo, tú le estás diciendo a la centralita que has colocado una batería nueva. Entonces, la centralita con eso va a poner la carga y descarga de acuerdo a lo que vea grabado en estos parámetros. Ok, entonces, como se dan cuenta, tengo un número de serie ahí que son 10 dígitos solamente. Vamos a cambiarlos y vamos a poner puros 3. Son 10 números. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Con esto le estamos diciendo a la centralita que cambiamos la batería. Este es otro parámetro muy importante. Aquí, como les mencionaba, están las baterías que les digo EFB o EFB Plus. Son casi similares estas dos, son muy iguales. Es la tecnología un poco más abajo de la tipo AGM. Ok. La AGM es esta, Fieltro, no es la binario AGM. Binario AGM, al parecer, he leído muchísimos foros, al parecer binario AGM hace referencia a un tipo distinto de batería AGM, pero la AGM como la que yo tengo instalada es una AGM estándar y debes de colocar Fieltro, ok. Entonces ese así lo vamos a dejar, así es como queda. Y solamente vamos a darle a la palomita. Y aquí nos está diciendo que la adaptación ha sido guardada correctamente. Aquí ya podemos irnos hacia atrás. Y aquí ya quedó codificado la batería del auto. Ok. Otro punto importante que yo siempre hago cuando se cambia una batería es hacer el ajuste básico de la mariposa de aceleración, porque muchas veces se descalibran y es mejor
hacer el ajuste básico para que esté en su óptimo funcionamiento. Ahorita les voy a mostrar cómo. Bien amigos, ya terminamos. El carro no tiene ningún tipo de falla detectada. Vamos a hacer la adaptación del cuerpo de aceleración para que esté en los parámetros correctos. Como les menciono, siempre que cambien batería, lo recomendable es hacerla, porque muchas veces hay un pequeño desajuste, entonces con eso nos aseguramos que la mariposa va a estar bien adaptada. Ok, vamos a conectar el dispositivo. Seleccionamos. Para que puedas hacer el ajuste básico al cuerpo de aceleración, se deben de dar dos cosas. Primero, que el auto esté a temperatura de servicio, es decir, que esté caliente y en su temperatura máxima de servicio. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, que el auto no tenga ningún código de falla. ¿Ok? Después de eso, nos vamos a electrónica de motor. Vamos a esperar a que entre. Ok, aquí primero lo que tenemos que hacer es poner el código de seguridad. Ok, siempre puedes poner el primero y aceptándotelo está todo correcto. Ahí lo aceptó. Después nos vamos a ir a configuración básica. Ok, aquí vamos a buscar control de adaptación de la válvula de la mariposa. Ok, nos vamos a ir acá para que puedan escuchar. Aquí está el cuerpo de aceleración, ok, y aquí nos dice estado de la configuración básica inactivo. Le vamos a dejar presionado la palomita, ok, y escuchen el ruido, ok. Ajuste básico finalizado, ya dejó de hacer ruido, ya la adaptó. Y aquí como nos dice ajuste básico finalizado, le vamos a dar detener, dejamos presionado y listo. Ya quitó el estado de ajuste, ya podemos regresar. Ok, no salimos del auto. Lo encendemos. Perfecto. Aquí ya está encendido. Con esto ya garantizamos que el cuerpo de aceleración va a estar ajustado, va a estar calibrado y no va a tener ningún problema. Ok, entonces pues eso sería todo, señores, eso sería todo. Esa es la manera de cambiar la batería, de codificarla y de hacer el ajuste básico a la mariposa de aceleración. Otra cosita que les comentaba, déjenme les muestro. Aquí la batería LTH, si pueden ver, ahí dice Johnson Controls, es quien fabrica esta batería. Ok, entonces eso es lo que yo les comentaba cuando estábamos codificando la batería del fabricante. Siempre que metan una LTH, pongan ese mismo fabricante que les mostré cuando estaba codificando la batería y no van a tener problema. Ya solamente van a adaptar el amperaje que tiene la batería, que en este caso es de 70, ok. Ampara, modifican eso, modifican el número de serie, como les digo, son 10 dígitos, en algunos trae 11, dependiendo del auto. Entonces, si tu auto trae 11, 11 dígitos, ok. Muchos autos, como les comento, sí necesitan una batería original cuando el código de fabricación de la batería o el número de serie de la batería sea puros unos o puros ceros o puros dos, no hay ningún problema. Simplemente modificamos ese número. Si tiene puros unos, ponemos puros dos para decirle a la centralita que metimos una batería nueva y no va a haber ningún problema. Si en ese número de serie sí viene
diferentes números, ahí sí necesitamos una batería específica y vas a tener que poner la original, ¿ok? Espero les hubiera servido. Le den like al video, se suscriban. Nos vemos a la próxima.